En la calle Puertas de Pro, en el centro de Soria, Boutique La Piñorra. Todo en mercería y lanas. Expertos en trajes regionales. Trabajamos con todo tipo de materiales. Complementos y medallas de los santos de cuadrilla con diseño propio. Confía en auténticos profesionales. Pregunta por nuestro próximo curso de bordado de mantones. Boutique La Piñorra, la experiencia de toda una vida a tus servicios. En Puertas de Pro número 19. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Probablemente muchas veces se hayan planteado que para reclamar determinadas cantidades pequeñas, no merezca la pena acudir a un procedimiento judicial, porque todos pensamos que un procedimiento judicial es algo complejo, es algo costoso, es algo que tarda mucho tiempo en resolverse y que es algo muchas veces de incierto resultado. Esto es así a veces, pero no siempre. Y hoy voy a dedicar este espacio a hablar de un procedimiento judicial especial que sirve precisamente para eso, para la reclamación de cantidades, pequeñas o grandes, puesto que este procedimiento nos permite un margen bastante grande de reclamación de cantidades, siempre y cuando estas cantidades estén sustentadas en un documento. Hoy vamos a hablar del juicio monitorio. El juicio monitorio es un procedimiento civil especial, tiene su origen en el derecho comunitario europeo, a lo que por cierto dedicaremos algún espacio porque todos oímos hablar de la Unión Europea, pero realmente no siempre sabemos qué es eso de la Unión Europea, cuáles son sus instituciones y de qué manera nos afecta, sobre todo como ciudadanos, que nos afecta mucho, ¿no? Bueno, pues una de estas cosas que nos vienen de la Unión Europea es precisamente el juicio monitorio. El juicio monitorio es un juicio muy útil tanto para aquellas personas que quieren reclamar a alguien una deuda dineraria, una deuda en dinero, como incluso, aunque esto pueda parecer paradójico, también me parece un procedimiento muy útil para aquellas personas a las cuales les reclaman, para aquellas personas que tienen una deuda, puesto que puede tener ventajas con respecto a otra reclamación por otras vías. Y a continuación lo voy a explicar. Juicio monitorio es un juicio que se compone de dos fases. La fase inicial, que se llama la fase monitoria, y la fase ejecutiva, que sería la segunda parte. Y lo importante de este procedimiento es que es muy útil para la reclamación de cantidades. Este procedimiento comienza siempre con un escrito que presentamos al juzgado, una demanda, que es una demanda bastante sencilla. La ley nos dice que tiene que tener unos elementos, pero es más sencilla que lo que sería una demanda ordinaria, una demanda normal. Esta demanda tenemos que presentarla al juzgado acompañada del documento en el que conste esa deuda que tiene una persona, ese crédito que tenemos frente a una persona. Normalmente, fundamentalmente, este es un procedimiento que está pensado para la reclamación de facturas, facturas de comerciantes, facturas de empresas, facturas de tiendas, pero no solamente para la reclamación de facturas. También, por ejemplo, es un procedimiento muy útil para las comunidades de vecinos, para las comunidades de propietarios, para reclamar al vecino moroso que tiene cuotas impagadas, etc. Lo único que tenemos que tener es un soporte documental, un documento en el que conste esa deuda, en qué consiste, cuál es el origen de esa deuda, cuál es la cantidad. Por tanto, lo que tiene que existir es un crédito frente a alguien, un crédito que tiene que ser líquido, que quiere decir en dinero. Otro tipo de cosas no se pueden reclamar a través de un juicio monitorio, tendríamos que ir a otro procedimiento, por ejemplo, que se cierre una ventana o otro, que se anule un contrato. Esto no nos serviría el juicio monitorio, pero sí todo aquello que es un crédito en dinero, un crédito líquido. Ese crédito tiene que estar vencido, lógicamente no podemos reclamar a través de un monitorio un crédito que no ha vencido todavía. Un crédito, por ejemplo, que se ha acordado a que se pague en una serie de plazos, pues salvo que haya un incumplimiento de los plazos, pues hasta que no se acabe no podemos reclamarlo. O sea, tiene que estar vencido. Y por último, tiene que ser exigible, que no exista algún acuerdo entre las partes por el cual no lo podemos exigir hasta un determinado momento o hasta que ocurra alguna cosa. Por tanto, si tenemos ese crédito líquido, vencido y exigible y está documentado, piensen por ejemplo en una factura, que es lo más sencillo,
o un certificado que haga el administrador o el secretario de una comunidad de vecinos en el cual constan unas deudas de algún vecino, podemos presentar este juicio. Presentamos esta demanda sencilla que les digo, acompañada de este documento, la factura, la certificación, el documento que sea que soporte este crédito, y el juzgado lo primero que va a hacer, una vez que incoa el procedimiento, es decir, que abre el procedimiento, que inicia el procedimiento, va a ser mandar un requerimiento al deudor para que en el plazo de 20 días pueda hacer dos cosas: o bien que pague, o bien que conteste manifestando por qué razón se opone a esa deuda que le están reclamando, por qué considera que no la tiene que pagar en todo o en parte. Eso hay que hacerlo en el plazo de 20 días. Por lo tanto, cuando ese plazo de 20 días ha terminado, nos podemos encontrar con tres posibles situaciones. La primera, que el deudor haya pagado en ese plazo de 20 días. Se acaba el procedimiento. Por eso es un procedimiento muy útil, muy rápido, y además es un procedimiento que, como he dicho al principio, puede resultar muy conveniente no solo para el acreedor, sino también para el deudor. Porque si en ese plazo de 20 días tú pagas esa cantidad que te han reclamado, no tienes que pagar ni intereses ni costas. Y eso puede resultar interesante, porque si hablamos sobre todo de cantidades importantes, podemos estar hablando de cantidades importantes también de intereses o de costas. Imaginemos un crédito que hace ya mucho tiempo que está vencido, con lo cual puede haber generado bastantes intereses, y no digamos las costas. Entonces, incluso para el deudor puede ser muy conveniente. Primera posibilidad, como digo, que en ese plazo de 20 días el deudor pague, se acaba el procedimiento, se ha terminado de una forma rápida y sencilla. Segunda posibilidad, que el deudor conteste manifestando de forma sencilla, de forma sucinta, por qué razón considera que no tiene que pagar esa cantidad en todo o en parte. En ese caso, ese juicio monitorio, que he iniciado como monitorio, se transforma en un juicio ordinario, en un juicio normal de los que ya conocemos. Bueno, pues no pasa nada. A fin de cuentas, lo que tenemos es una situación en la que una persona reclama y otra persona contesta, se defiende diciendo que no, que cree, que considera que no tiene esa deuda, que no tiene por qué pagarla. Bueno, pues se transforma en un juicio ordinario y se resolverá como se tenga que resolver, atendiendo a la cuantía de ese procedimiento. Será o bien un juicio verbal, cuantía más pequeña, o bien un juicio ordinario de cuantía más grande, con lo que ya sabemos que es un juicio. Se señalará el día del juicio, pues la contestación a la demanda, las pruebas documentales, testificales, periciales, luego habrá una sentencia, en fin, lo que conocemos ya como un juicio normal. Esa sería la segunda posibilidad. Pero bueno, el intento por lo menos se ha hecho al inicio como juicio monitorio. Bueno, pues se ha convertido en un juicio normal, ya discutiremos qué es lo que se tiene que resolver. Y tercera posibilidad, que en ese plazo de 20 días el deudor ni pague ni conteste, no haga nada, ni pague ni conteste. Bien, aquí, en esta tercera posibilidad, es donde vemos realmente la importancia del juicio monitorio. Porque a diferencia de otros procedimientos, en el juicio monitorio en el cual el deudor ni paga ni contesta, eso automáticamente convierte este procedimiento ya en un procedimiento ejecutivo. Es decir, si el deudor no paga ni contesta, el juzgado dictará una resolución. Normalmente el secretario judicial, ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, secretario judicial de siempre, dictará una resolución en la que comunique que se requirió por 20 días, que el deudor no pagó y no manifestó nada al respecto y que por lo tanto la fase monitoria se da por terminada y se puede ya abrir la fase ejecutiva. Es importante que esta fase ejecutiva se puede abrir inmediatamente. No hace falta esperar un plazo de 20 días, que la ley sí nos dice que tenemos que esperar, por ejemplo, para pedir la ejecución de una sentencia. Cuando se dicta una sentencia civil, que nos da la razón, no podemos pedir la ejecución, no se puede pedir la ejecución de esa sentencia hasta que no pasan 20 días hábiles. En el caso del monitorio no hace falta. Al día siguiente que se resuelve que se ha acabado la fase monitoria, ya se puede pedir la ejecución. Y eso significa que ya directamente, una vez que pedimos la ejecución, se abre la vía ejecutiva, y la vía ejecutiva, pues ya sabemos lo que es: embargo de bienes, posible subasta, etcétera, etcétera. Es, por tanto, un procedimiento judicial
muy útil para reclamar todo este tipo de cantidades, porque tenemos esa primera posibilidad de poder cobrarlo, dar la facilidad incluso al demandado de que pueda pagar sin que tenga una carga adicional de intereses o de costas, con lo cual puede favorecer más el pago, podemos solucionar el asunto, y tenemos esa segunda opción de que si el demandado no paga, no contesta, no dice nada, podemos entrar directamente, se puede entrar directamente en una fase ejecutiva sin necesidad de haber tenido que llevar todo lo que sería el proceso ordinario, con el juicio, con la sentencia, con el plazo para presentar la ejecución, etcétera, etcétera. Es un procedimiento muy interesante a tener en cuenta, sobre todo para comerciantes, para empresas, todo lo que sea la generación de facturas, todo lo que sea reclamar facturas impagadas. Es un procedimiento útil, es un procedimiento bastante barato, es un procedimiento rápido, pero no solo para reclamar facturas, sino, por ejemplo, a mí me parece un procedimiento muy interesante para las comunidades de propietarios que tienen ahí a veces esos problemas de cobro de algunos propietarios, de algunos vecinos que tienen pendientes recibos impagados, etcétera, y para otro tipo de reclamaciones. En general, para todo lo que sea reclamaciones de cantidad, lo importante, sobre todo, y ahí va mi consejo, que previamente a la utilización de este procedimiento, previamente, como siempre digo, a que vayan a su abogado, que tramitemos esto, que realmente presentemos, preparemos esta documentación y preparemos esa demanda sencilla, esa petición inicial, lo primero que hacemos los abogados, que es lo más importante, es comprobar ese documento, ese soporte, que esté con todos sus elementos en regla, que esté redactado conforme nos dice la ley, que no tenga ningún fallo, ningún defecto. Eso es lo más importante. Pero tengan por seguro que si todo eso está en regla, que si iniciamos ese procedimiento, es un procedimiento que es muy eficaz para el cobro de cantidades. Otra cosa es que presentemos esta demanda, que no contesten, que no pague, que abramos la vía ejecutiva y que luego en la vía ejecutiva tengamos dificultad para lograr este cobro por un problema de solvencia de la persona, del deudor. Pero esa ya es la segunda parte, ya nos dedicaremos un día a hablar de lo que es una ejecución de una sentencia, de una resolución judicial, qué es eso del embargo, etcétera, ¿no? Esa ya es la segunda parte y a veces segunda parte un poco complicada. Pero en principio, si se trata de una reclamación frente a una persona solvente, sobre todo cuando estamos hablando de cantidades pequeñas, es muy aconsejable utilizar esta vía del juicio monitorio. Así que si pueden, si se encuentran en esta situación, si tienen facturas impagadas, si tienen vecinos que deben cuotas, si tienen otro tipo de cantidades, consulten al abogado y utilicen el juicio monitorio. Gracias.